Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal de Chaos New. Y bueno, hubiese hecho un top 10 de mis juegos favoritos del 2017, pero originalmente yo creo que ni siquiera llegué a jugar como 10 juegos. Probablemente 8. Podría llegar a 10, creo que podría llegar a 10, pero no serían juegos todos del 2017, así que no contaría eso como parte, sino sería más como la experiencia y lo que más disfruté y lo que me hubiese gustado disfrutar del 2017. Y claro, algunos juegos que sí considero que fueron increíbles experiencias y que fue lo mejor de mi 2017. Empezando por el hecho de tener un Switch. El Switch es magnífico, señores, porque cumple con algo que yo necesitaba. Tal vez otras personas no, pero es lo que le digo. El gimmick de Nintendo Switch y la forma y la calidad de los juegos hace que tú te entretengas más on the go. O sea, yo recuerdo tener experiencias de jugar con mi 3DS cuando iba en un bus o cuando me ponía en una plaza a esperar a alguien, sacaba mi 3DS y jugaba, ok. Pero las experiencias no era como, como que, como quiera, no se sentía como, no es tan necesario, no me importa mucho si llego a jugar o no. Pero el Switch no. El hecho de que yo sabía que yo podía estar en la calle y jugar juegos como Mario Kart 8, no la 7, no el 7, que se ve bien también, pero no es lo mismo que Mario Kart 8 en la calle. Splatoon tiene su modo historia, que a veces cuando tú estás en la casa, tú quieres aprovechar el Splatfest o jugar online con tus amigos o jugar online de por sí, pero entonces tienes la oportunidad de progresar el modo historia en otro sitio, con mundos que no toman más de 10 minutos. Eso es excelente, ir tacleando partes del juego y porciones del juego que puedes hacer on the go. Lo mismo que sería con la experiencia de The Legend of Zelda o Mario Odyssey. En Legend of Zelda, encuentra un shrine o búscate un par de Koroks mientras estás en la calle, que no son parte fuerte de la historia, que no necesitas poner mucha atención, sino solamente conseguir y ya. Y lo mismo con Mario Odyssey, que aunque tiene su modo historia, también tiene todas esas lunas por encontrar. Y on the go, tú te encuentras dos o tres lunas mientras estás parado en algún sitio. Yo estuve en una fila y las lunas en Mario Odyssey son tan simples a veces que conseguí unas seis lunas antes de llegar al cajero y solamente estaba en la fila. O sea que, y el hecho de sacarlo y que es tan rápido, ni siquiera el pausa screenshot o cerrar del 3DS es tan rápido como el Switch. Tú simplemente dale ese botón y puff, ya estás otra vez en el juego. Es simplemente fantástico. Y andando con mis niños, increíble experiencia. Yo poder poner el Switch, claro, solamente con algunos juegos como ARMS, Want to Switch, Mario Kart. Yo sacaba mi Switch y esos dos controles de una vez. Yo, toma Celeste o toma Luna, Cervantes, ven a jugar conmigo. Y poníamos el control, cada quien con un control. Inmediato, con el 3DS yo no podía hacer eso. Andando en la calle con mi 3DS necesitaba que otra persona tenga un 3DS. Con el Switch no. Hay juegos que yo nada más tengo que separar el control y si esa persona es lo suficientemente interesado, joven o con ganas de probar algo nuevo, vamos a divertirnos con el Switch. Porque yo tengo amigos míos que le di a probar el Switch y lo primero que hicieron fue quejarse del control, que es muy chiquito, que es muy incómodo, que es de estupidez. Que no, que no, que muchas excusas, muchas cosas estúpidas, pero es porque nada más están acostumbrados a lo mismo y no quieren salir de ahí, eso es lo que les gusta. Todos tenemos ese aspecto, a cada quien le gusta algo. Pero la suerte mía es que aunque yo siempre me quedo con Nintendo, Nintendo siempre me brinda una experiencia diferente. Una de mis mejores experiencias en el 2017, fuera del Switch, fue jugar Nintendo Land otra vez con unos amigos míos. Unos amigos míos que sí decidieron juntarse en mi casa y que disfrutan de jugar juegos en el televisor al lado de uno. Eso no se vive ya, solamente con la idea de estar jugando cada quien en su casa. Ok, si eso, si las circunstancias se dan así, no hay problema. Por ejemplo, si algún suscriptor quiere jugar conmigo, sería a distancia, con el online, perfecto. Pero no hay nada como jugar con el amigo al lado. Lo mismo que Smash. Yo disfruto Smash, tanto online como normal, aunque online no me gusta mucho por el lag, etc. Pero ay, la gente que uno se encuentra ahí, algunas veces son muy, muy, no sé, quiquillosos, indeseables, rage quitters, malos, etc. Pero, o se creen la gran cosa y no se están dando cuenta de lo que están haciendo es jugar for glory con lag y en un mundo de una plataforma sencilla,
Donde tú tienes un personaje que si resuelve en plataformas sencillas, tú siempre vas a tener la ventaja, o sea que no te creas la gran cosa en Folklore. Nunca te creas la gran cosa si tú nada más juegas en Folklore. Tienes que jugar lado a lado con gente que sabe jugar y en escenarios que varían la forma en que tú tengas que jugar alrededor con sus personajes y con el tuyo. O sea, una experiencia que tú no vives en Folklore. Entonces, por eso, jugar siempre con alguien al lado es mucho más chulo. Y jugar Nintendo Land otra vez, completar algo que nunca completé, que fue los quests de Zelda Link, de The Legend of Zelda, cuando tú juegas con Link, un arquero y los otros son espadachines. ¡Qué bomba! Yo lo sé con esos amigos míos. Pasamos los 10 niveles en una sola noche. Pasamos trabajo, pasamos piques, nos reímos. Ganamos experiencia. Eso fue algo que Nintendo Land una vez más me dio. Y Nintendo me lo dio con el Gamepad y con cuatro o tres amigos al lado, cada quien jugando una experiencia distinta, el mismo juego. Eso tú nada más lo podías hacer en el Wii U. Y lamentablemente, si Nintendo hubiese hecho más ideas, si hubiesen aplicado las ideas aplicadas en Nintendo Land en más juegos de Nintendo con esa calidad para el Nintendo Switch, hubiese sido magnífico, pero no se dio así. Hay gentes que incluso no apoyaban cierto tipo de innovación de forma de gameplay. Yo lo único que critiqué de Star Fox Zero fue dónde estaba el online. Porque si hubiese habido online, hasta podían haber jugado de a cuatro, alguien encargándose de copiloto y el otro encargándose de tirar, y en el otro lado lo mismo, alguien encargándose de copiloto y el otro de estar conduciendo. Entonces, eso hubiese sido divertido para mí, pero no pasó. Pero la idea de mirar abajo y al lado, eso es algo que tú no vas a disfrutar en ningún otro juego. Y aunque tú consideres que eso es incómodo, si tú te acostumbras, lo disfrutas. Por eso Star Fox Zero para mí sí fue entretenido, sí lo disfruté muchísimo. Y lo que quiero decir es que reviví mis experiencias del Nintendo Wii U y lo disfruté. Y recordé lo magnífico que es la consola, pero el problema fue que no recibió lo que tenía que recibir y quedó atrás. Lamentablemente quedó atrás y por eso tenemos el Switch, etc. En el Switch disfruté de muchos juegos, pero algunos de ellos son experiencias pasadas, que es lo que un poco lo lamento. Por ejemplo, Mario Kart 8. Ya yo saqué Mario Kart 8, el jugo en el Wii U, todo, incluso las copas de 200 CC, todo lo trofeo dorado, las tres estrellas, etcétera, estaba limpio el juego. Entonces, revivir el juego, lo único que me gustó fue el hecho de que el Battle Mode estuvo increíble, que jugué con mis amigos Battle Mode en casa otra vez. Y gozamos muchísimo, nos reímos muchísimo con los diferentes modos, como el de capturar a la gente con la piraña plantas. Eso estuvo bastante cool. Y el hecho de poder compartir con mis niños de una forma que no podría, si no fuera por las mecánicas que Nintendo le incorporó a la versión del Switch. No, no creo que estaba en la del Wii U, pero en la del Switch tú le pones el autoguía, que conduzca solo, que no pueda salirse de la pista. Y eso hace que los niños puedan jugarlo, sentir que están jugando y no aburrirse mientras juegan, porque hay algunos que porque se salen y se chocan contra una pared o no saben acelerar, etcétera, se quedan ahí y no quieren jugarlo. Pero con Mario Kart no pasó eso y Celeste y yo sacamos muchísimas copas juntos, especialmente Celeste porque es la que más disfruta esa parte de mi vida, los videojuegos. Los otros les gustan más los juegos físicos, pero Celeste y yo disfrutamos muchísimo el gameplay en videojuego y eso es una experiencia que no voy a poder tener de ninguna otra forma de no haber sido así gracias al Switch y tal vez futuros juegos más adelante. Claro, mientras gane destreza y edad, seguro que va a poder jugar juegos más complicados, pero se dio así ahora con edades tan tempranas gracias al Nintendo Switch. Entonces, Mario Kart 8 ya lo había jugado. Splatoon, por más que Splatoon 2 tenga nuevas armas, nuevas pistas, nueva música, sigue siendo Splatoon. O sea que yo jugué Splatoon, muchos Splatfest, conseguí muchas armas, no llegué hasta el nivel 50 porque yo no tenía el tiempo para eso. Jugar Splatoon y dedicarle una hora no hace ni siquiera un cuarto por ciento de lo que tiene un level, porque tú no siempre vas a estar ganando. Entonces era desagradable esa parte. La parte de subir level en Splatoon, yo nunca he sido grindero, no me gusta y quisiera poder optimizarme a sentirme que estoy completo en el juego con nivel 50 y demás, pero no es cómodo, no es divertido y no es fácil. Especialmente cuando tienes muchos más juegos que jugar. Por ejemplo, ARMS. ARMS
Yo prefiero jugar un Grand Prix de ARMS que meterme en Splatoon a jugar online con gente. La misma experiencia. Ya yo disfruté Splatoon. Splatoon 2 es lo máximo con el modo de Salmon Run. Está muy chulo. Es un shooter que todavía me encanta. Y siempre estoy pendiente de los Splatfest. Pero de por sí, si tengo que estar retomándolo siempre y siempre, no creo que me llame así porque ya lo hice en el Wii U. Splatoon 2 no cambió tanto las cosas. Si hubiesen metido Ultra Arts, si hubiesen hecho lo que dije, como hacer DLC con personajes de Nintendo, como Mario, con el tiraagua, es el Flood, hubiera sido chulo, pero no se dio así. Más bien le dieron peinados diferentes. Ok, eso fue un toque por lo menos decente para variar la frescura del juego, que tanto que ellos se enfocan en eso. Pero ARMS es una lástima que yo vea que a mis amigos no les gusta para nada. Está tirando, no hay que jugar tirando las trompadas, se puede jugar con el control en modo pro. Es un juego de pelea más simplista, pero a la vez tiene todavía un peso. Tienes que saber cubrirte, tienes que saber cuándo hacer el rush. Puedes hacer un cubrir cancel, que es cuando te dan golpe y salir como si hicieras un parry. Cada personaje tiene una forma distinta de jugar y se sienten únicos. Entonces tú aprendes a jugar con uno y eres totalmente nada usando el otro porque no juegan iguales. Puedes customizar los personajes de formas innumerables y que no se sienten rotos, como pasó en Smash Wii U, con esas técnicas que algunos personajes podían usar para causar infinitos, ser un desastre en el. Eran terribles los customizables de Smash Wii U y Smash 3DS. Pero en ARMS, tú le pones diferentes cañones o armas a diferentes personajes, sabes poner un nivel donde tú te dices, quiero una arma rápida, una poderosa y una que cause efecto. Y equipas a tu personaje que sepas usar y que te gusta, y ya tienes un personaje que no es OP, sino que tú te sientes cómodo usando y que puedes usar así, y que no hay limitaciones en ese aspecto. Sí, ellos bloquearon muchas de esas cosas a través de jugarlo, tienes que jugarlo y jugarlo y jugarlo para ir desbloqueando las armas a todos los personajes, para que cada personaje puedas disfrutarlo al 100, pero de todos modos. No me quitaba la experiencia porque yo casi siempre usaba como que a las armas default, a excepción de Min Min, que no me gustan los trompones Megaton, eso, aunque causan corriente, no soy bueno con las armas lentas, así que le cambié ese por otro que tiene el mismo efecto, pero es un poco más rápido. Y eso es algo que tú puedes hacer en ARMS. Y a mí personalmente me gusta la experiencia de las trompadas y el ejercicio, porque es una forma de jugar ese juego de pelea. Que sí es dinámico, que sí es competitivo y que no tiene que ser ahí y ya. Incluso el mismo desarrollador de juego demostró a otros que ya estaban considerándose como buenos en el juego, usando sus controles normales y él ganándoles con los controles de pelea porque él sabía jugar su juego que desarrolló y de la forma que él quiso en sí que se jugara más. Aparte de que ARMS le han estado dando pila de personajes. Escenarios, armas nuevas y incluso un nuevo modo, todo en menos de un año. Y eso fue excelente. Eso fue excelente. Eso le dio vida a ARMS como nunca. Y yo lo disfruté mucho. De los otros juegos que disfruté, hay uno que es controversial porque la gente se queja, bla, bla, bla. Yo necesitaba jugar un juego de Sonic que llevaba mucho ya sin jugar uno. Creo que el último que había jugado fue Sonic Lost Worlds en el Wii U. Si no me equivoco, sí fue el último. Y entonces quería un juego nuevo. Y yo no soy amante del Sonic clásico. Yo no quería jugar Sonic Mania. No, no me llamó. Yo no le veo cuál es la gran cosa, cuál es lo que tiene el gameplay que lo hace sentir increíble. Yo no le veo la gran cosa, pero hay gente que le gusta. Entonces a mí me gusta el Boost Gameplay que tiene Sonic Forces, Sonic Generation y demás que tienen el Boost Fórmula S de correr para adelante con todo. El hecho de customizar mi personaje, ponerlo como me diera la gana, hacerlo ver como a mí me gustaría ver un personaje, las diferentes formas de jugar de cada uno de los tres, aunque simplistas, bien cómodo, bien divertido, no llegué al punto de frustración de que el juego es injugable o que habían cosas que no se podían hacer, no, nada de eso. Yo me sentí cómodo en cada nivel, cuando tú lo juegas y repites y repites y te das cuenta de cómo es que debes de hacer la cosa, consigues rápidamente los S-Rank. Todas las armas para tu avatar, que es mucho que conseguir. Tienes que rejugar el juego, puedes rejugar el juego con tu avatar en sus diferentes formas, oso, lobo, conejo, para poder sentir que tienes más cosas que hacer.
Los mundos de la música en casi todos me gustaba. Solo hubieron dos mundos que no disfruté. Dos. Y son muchos que tiene. Tiene como casi 30 niveles. Para mí eso es bastante. Tenían el juego de Shadow, aparte que Shadow uno es mi personaje favorito y que le dieran esa énfasis a él, aunque fueran pocos mundos, como quiera era él y como quiera tú podías jugar con él durante el gameplay normal en ciertos niveles de Sonic, entonces eso estuvo bien. Yo disfruté Sonic Forces por su forma de juego, por lo fácil que era on the go correr en un mundo de Sonic, sin mencionar que no había que invertir el tiempo que se le invertía, por ejemplo, Sonic Adventure 2 para conseguir un A-Rank. Era increíblemente difícil. No era difícil en todos los mundos, pero había mundos que sí eran muy exigentes. Y con los errores que tenía el juego de por sí, conseguir a veces se hacía a un punto donde uno decía, ah, no quiero más. Especialmente con personajes como los mundos de Knuckles y Rouge. Pero en este, conseguir ese era tan fácil que yo podía olvidarme de ese mundo y pasar al siguiente. Y no obstante, cada mundo tenía muchas cosas que hacer, aparte de simplemente pasarlo. So, el gameplay había mucho que hacer y yo lo disfruté, porque a mí me gusta esa parte. Completar un juego 100% y que no me tome tanto también es excelente, eso es lo que yo disfruto de un juego en especial. Especialmente los juegos de Sonic, que se supone que es un juego para ir rápido y ya. Así que, quien no disfrutó de Sonic Forces o quien no lo ha jugado, qué lástima, pero a mí yo disfruté de ese juego. Los otros que tengo que mencionar, obviamente que ya serían las dos bombas, son Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda Breath of the Wild. Dos tremendos juegazos. Y cada uno hizo algo que no me gustó, como hizo algo que sí me gustara. Por ejemplo, The Legend of Zelda Breath of the Wild tiene trajes geniales laqueados detrás de amiibos, que eso deprime que tú no lo puedas conseguir, al menos de que consigas los amiibos. Super Mario Odyssey no. Super Mario Odyssey te deja conseguir más temprano los trajes si tienes los amiibos, pero más adelante en el juego puedes conseguirlo comprándolo con monedas in-game, sin poner un peso más. Solo tienes que esperar más, pero está ahí. Entonces, eso debió pasar en Breath of the Wild, pero no pasó. Pero Breath of the Wild me dio dos DLC por un expansion pass que hizo que el juego fuera 400 horas invertidas. Fuera de Hyrule Warriors en el Wii U, es el. Ah, y Smash, obviamente. Ese es el juego que más tiempo yo le he invertido. 400 horas. ¡Qué juegazo! Cuando tú ves que tú inviertes esa cantidad de tiempo y que no te aburriste. Yo, incluso en un live stream que estaba hasta durmiendo, me trataba de conseguir todos los Koroks, como quiera, me estaba divirtiendo. Ahí voy por otro Korok. Jeje. ¿Qué? Y yo disfrutándolo como quiera. Es la experiencia que Breath of the Wild me brindó. También un nuevo juego, una nueva gira a lo que yo estaba jugando, que me encantaba tanto, que era The Legend of Zelda. Era distinto, muy distinto, pero de todos modos Zelda y tan disfrutable. Yo nunca había jugado un open world así y lo disfruté muchísimo. Lo mismo pasó con Mario Odyssey, que revivió el estilo, pero en una forma de mezcla de todos los Super Mario 3D que hemos tenido. Super Mario 3D World se vio ahí, Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy hasta un cierto punto, todo estaba ahí en un solo juego, incluyendo todo el throwback a diferentes niveles, a diferentes escenarios y forma de juego de Mario a través de sus años. Super Mario Odyssey fue otro increíble juego. No invertí las horas que invertí en Zelda para pasarlo 100%, pero de todos modos fue increíble. Y sin mencionar que es muy probable que ese juego, si Nintendo quiere, le meta DLC más adelante. Y eso fue lo que yo disfruté en cuanto a mi Switch. Yo jugué One to Switch y One to Switch no es un juego para tú jugarlo fuertemente y disfrutarlo todo el día, o que eso es lo mejor que hay. No, no lo es. Pero tú andar por ahí y jugar con gente casual a esta edad, que no quieren invertir tiempo en un Mario, que encuentran que los videojuegos son estúpidos o que es una pérdida de tiempo, pero tienen ese rato sin hacer nada y tú de repente le dices, ven, vamos a contar bolitas o vamos a tratar de sacar leche a esta vaca o vamos a ponernos a menear esto, a ver quién se le explota en la mano o en una fiesta se va a dar un show de que se le rompa la botella en la mano. Yo disfruté One to Switch con mis amigos más adultos, que se supone que el juego debería ser menos para eso, pero él cumple con lo que yo veía en los trailers. Veía personas jugando eso de la edad de 20 y pico
en la calle, en juntes, en actividades, en fiestas. Y eso fue lo que yo hice con One to Switch. Yo, Nintendo no estaba mintiendo en sus trailers. Tú solamente tienes que tener la actitud, la disposición y los amigos que también estén dispuestos a probar algo nuevo. Y yo disfruté One to Switch por igual. No me quejo en la cantidad de dólares que se le invierte a un juego que debió ser instalado desde de por sí dentro, pero de todos modos estuvo ahí. Otras cosas que disfruté fue el hecho de que 3DS, por culpa de Switch, lo abandoné. Pero yo todavía tengo Super Metroid en mi Metroid Samus Return, Metroid 2 Samus Return. Yo no le he pasado, no le he dedicado tiempo, lo voy a hacer ahora que terminé Mario Plus Rabbids, que ese era el otro juego que tenía que hablar. Qué juegazo también, cuánta risa, cuánta diversión. Y tampoco se invertí tanto tiempo. 60 plus de horas suficientes para completar el juego 100%. Bomba. Sin mencionar que tiene DLC que no he invertido, pero si pudiese hacerlo, lo hiciera. Porque los Ultra Pack me llaman la atención. Porque más mundos es mucho más diversión. Pero los mundos que ya tiene, los retos que me puso y los Ultimate Challenges fueron increíbles. Yo tengo todavía que hacer el review de ese juego, pero la experiencia de jugar algo que yo no había jugado antes, como lo es ese, porque yo jugué un Tactics Advance una vez, una cosa así, que era táctica, pero me aburrí. Entonces, este no, no, totalmente no. El hecho de poder explorar como te diera la gana la plataforma que yo te daba y luego entrar en batallas en ciertas secciones y que las batallas fueran tan libres, como que yo sentía que aunque tenía limitación de movimiento, me sentía tan libre haciendo lo que yo quisiera. Y eso es una experiencia que agradezco que Mario Plus Rabbit me lo dio. Volviendo al 3DS. El 3DS, yo no he terminado Pokémon Moon y que lo estoy retomando ahora. Y que luego de que pase eso, es que voy a jugar Super Metroid 2 Samus Return. Que por lo menos este año yo había jugado la versión original en un emulador. No en un emulador, lo tenía en el 3DS viejo, una cosa así. Y yo, déjame jugar Metroid 2 porque la gente ha estado haciendo un show por el ARM2 Remake, una cosa así, que fue un Metroid 2 Remake por un fanático que banearon, etc. Y yo dije, déjame probarlo. Y fue muy divertido y para cómo era súper viejo y malísimo lo gráfico y etc. Pero saber que ese mismo juego que jugué hace poco, de una vez lo tiraron en esta versión tan increíble para el 3DS. Nada más jugué un chin del primer nivel, maté el primer Metroid y yo quedé como, quiero seguir jugando, pero tengo más juegos que pasar. Te retomo ahora, Samus. Entonces, así va a ser. Pokémon me ha deprimido un poco porque yo quiero Pokémon Tournament, pero me eché un chin para atrás por el mismo hecho que Mario Kart, pero Mario Kart yo no lo pensé mucho. Pero Metroid, I mean, Pokémon Tournament sí, yo quedé como, yo ni jugué tanto ese juego online, lo hice una o dos veces, pasé el juego 100%, pero nada más disfruté uno de mis personajes. So, tal vez por eso vaya a comprar la versión de Pokémon Tournament para el Switch, porque quiero usar a Mewtwo más y a Shadow Mewtwo y hay más personajes, Darkrai, Decidueye, me llama la atención. So, eso tiene un punto por lo menos para ser comparable de todos modos. Esos son juegos que quizá que me hubiese gustado tener, Pokémon Tournament, Xenoblade 2, que parece que es increíble. Fuera de eso, esos son de los que puedo obtener en el Switch o en el 3DS, etcétera, pero que no lo pude conseguir. Fire Emblem Warriors, por ejemplo, es un juego que me llama la atención, pero yo invertí 600 horas en Hyrule Warriors y creo que tuve suficiente del hack and slash por un tiempo. Ver que van a tirar Bayonetta 1 y Bayonetta 2 no me emocionó mucho para el Switch porque ya yo le jugué esos juegos en el Wii U. Y si no le van a hacer algo increíble, 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 entonces no hay razones para rejugarlo. Pero Bayonetta 3 sí lo tenemos en la mira, al igual que Metroid Prime. Son muchas cosas que esperar para el 2018. Es una lástima algunos juegos que quisiera jugar todavía, que no puedo jugar, gracias a que Nintendo es lo que es. Y que las cosas se han dado como se han dado. No he podido jugar Injustice 2, Marvel vs. Capcom Infinite. Horizon Zero Dawn me llamó un poco la atención. Detroit, yo ni siquiera sé si ha salido. El nuevo juego ese de Kojima se ve súper increíble después de ese último trailer y seguro no va para el Switch. Soul Calibur, la 6, la que viene ahora, creo. Dicen que no está en el Switch por el hecho de que ellos no sabían que el Switch iba a existir y por eso ellos habían empezado a trabajar hace mucho. Que puede que piensen en un port, pero eso pueden y me molesta todavía.
que sea un puede, que tal vez, ojalá se dé, para jugar Soul Calibur otra vez en el Switch. También, ese juego ya no es de 2017, pero no he jugado todavía Batman Arkham Knight. Hay muchas cosas que me hubiese gustado jugar que no pude disfrutar en el 2017. Y el tiempo no da para tantos juegos, señores. Demasiados juegos que jugar y tan poco tiempo para invertir en ellos. Pero de todos modos, fue un año increíble en cuanto a juegos. El Switch me permitió muchísimas cosas que no pensé que iba a ser posible. Y ha sido fantástico. No puedo darles un top, como les dije, porque no tengo top. Con Pokémon iba a mencionar que Ultra Sol y Ultra Luna. Es que por más que tenga ese extra, yo no jugué Pokémon Platino, porque yo incluso no disfruté tanto la Pokémon Pearl y Diamond. Y si lo volviese a jugar, esperaría un remake nuevo, 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 como el que están suponiendo que va a salir. Pero Platinum no me llamó. Entonces pasó lo mismo con esta entrega. Por más que yo ponga a Necrozma chulísimo y que tiene este pedazo extra de historia, no me llama. No me llama. Pero es Pokémon. Entonces uno como que siente al final que debe de jugarlo. Pero literalmente Sun and Moon es uno de los gameplays más lentos, más como que quiero terminarlo ya. No, no es lo mismo como yo disfruté de Pokémon Black y White, porque no es por la edad ni es por el juego ser tan siempre lo mismo. No, es el hecho de que Sol y Luna no me jala tanto, tanto, tanto como sentía que me jalaría. Me gusta las mecánicas en la batalla que me dejan saber qué es súper efectivo, qué es efectivo, qué no es efectivo, para no siempre tener que tener ese track de que cuál es que le da más duro a otro, si este movimiento todavía funciona contra tal oponente, porque eso ha cambiado un poco también a través de los años. Y tantos Pokémones que atrapar, antes era 150, 251, yo soporté hasta la Rubí Zafiro completar los Pokédex, pero después de la Diamond y Pearl, 400, 500, 700 ahora. Yo no puedo invertir ese tiempo a estar atrapando Pokémones, porque también si ellos salieran, porque sí, pero toda esa vaina del RNG, esperando que te salga tal vez, y hay Pokémones que tú tienes que evolucionarlo todavía con sus requisitos extraños, como intercambiándolo con otra versión, ya yo no tengo el tiempo para eso. Yo antes me pasaba mi Gold, pasaba mi Silver, tenía un Game Boy Color, tenía un Game Boy viejo, usaba mi Link Cable y me pasaba mi Pokémon entre mis dos versiones. Pero ahora, incluyendo teniendo dos 3DS, yo no haría esa vaina. Dije, déjame poner esto, a conseguir los tres starters. Iniciar este juego tres veces para tener los tres starters en esta. Ahora tengo los dos juegos pasados, déjame pasar los Pokémon para subirle los niveles y tener los cambios, los Pokémon que son por trade. No. Nope. Eso acabó. Yo paso las historias y ya. Eso me entretiene lo suficiente y me hace sentir todavía que me encanta Pokémon por los Pokémon que me permiten usar, como la Alola Raichu, que por fin lo tengo ahora, porque estoy jugando Luna otra vez. Y estoy disfrutando mucho esa parte, pero la otra parte se va a quedar en el olvido. So, Ultra Sol y Ultra Luna no me llama tanto. Vamos a ver qué hace la del Switch, que eso, aunque sea lo que sea, hay que comprar. So, nada, chicos, este video ha sido mucho más largo de lo que pensaba. Hablé suficiente como quería hablar. Disfruten el año nuevo. Voy a salir también a compartir un poco con mis amigos y familiares. Cuídense mucho. Happy Gaming y que sea otro año increíble el año que viene. Para ustedes en cuanto a gaming y vida personal en general. Cuídense mucho, chicos. Bye.